Bienvenidos a la predicción de Brasil, bienvenidos a la porra Fons Mulera, bienvenidos a la adivinación, al tarotismo de lo que sucederá en el circuito brasileño de Interlagos. Vamos a predecir lo que sucederá. ¿Con cuánto éxito? Espero que poco, porque si no el vídeo no sería gracioso, que al final es lo que se busca en este tipo de secciones. ¡No vamos a la porra Fons Mulera de Brasil! ¿Tú sabes que a ti te gusta mucho Brasil? A ti te gusta mucho el circuito de Brasil porque ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano? Pues ha dicho Domenicali, como te gusta tanto, te doy dos. Y tenemos carrera sprint, amigo. Ahí tenemos una carrerita sprint para disfrutar, para compartir, para soñar, para... Pues bueno, pues ver una apasionante carrera a 20 vueltas en la cual todo gestiona el neumático igual y no veamos muchas cosas muy diferentes. Pero bueno, te digo una cosa, meterme dos carreras en Brasil como que no me duele, ¿sabes? Igual que te digo que en Qatar dos carreras me sobran una y media... En Brasil, como si me quiere meter cuatro carreras. No te voy a decir que no. Aquí tenéis los horarios, vale, ya sabéis. Primera práctica, tal, 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 tal. Y vamos por parte, vamos rapidito porque tiene muchas preguntas una porra sprint. Mi nombre no ha cambiado desde que nací. Bueno, sí ha cambiado, de hecho no me llamo así. En el DNI no pone esto, ¿vale? Pone Eustaquio. Eustaquio es un buen nombre, la verdad. Yo tenía... un conocido, un amigo de mi abuelo, creo que se llamaba Eustaquio, literalmente. Que es como el típico nombre que se te ocurre de broma, o sea, un abrazo a todos los Eustaquios, ¿no? Pero que como el típico nombre que dices, no me creo que exista, hasta que conoces a una persona que se llama Eustaquio, de verdad, y para adelante. A ver, el último piloto en la clasificación del viernes del Gran Premio de Brasil. Pues el último en Brasil va a ser... Es que Sargeant, estás que no estás, Sargeant. Entonces... diría Logan Sargeant. Aunque viendo cómo está Aston Martin. Hostia. Cuidado, Cuidado. Mini pole. Un décimo en la clasificación del viernes. Que recordad que la clasificación del viernes es la que luego afecta al domingo. En esto ya estamos todos, ¿no? Vale. Mini pole. Del Gran Premio de Brasil. Esto es muy complicado, tío. No sé, te voy a poner a... Están últimamente bien los Alfa Romeo en clasificación. Te voy a poner a Juan Yuzu, O sea, el Alfa Romeo en quali está yendo bien. Así que un Juan Luzu te lo voy a poner ahí un décimo. Genuinamente. Pole, primero la clasificación del viernes del Gran Premio de Brasil. Vale. Brasil se le ha dado muy bien los últimos dos años a Mercedes. En 2021, Hamilton voló. Y en 2022, Russell lo hizo espectacularmente bien. Es circuito para creer que Mercedes puede estar a la altura de Red Bull. Pero es que Red Bull está tan fuerte este año que ni así. Ni así. Me gustaría equivocarme, la verdad. Y creo que hay posibilidades de equivocarme, pero voy a poner Verstappen en la pole. Ya me he aburrido. Octavo clasificado en la sesión sprint del Gran Premio de Brasil. Pues el octavo en la sprint. Magia de nuevo en la pista, Alonso octavo y me va a parecer resultadón para la sprint, la verdad. Y eso que la clasificación no espero nada, No sé. Me duele, Me duele estar soñando con un octavo puesto de Alonso en un sprint. Después de cómo ha ido la temporada, pero... es lo que hay. Tercer clasificado en la sesión sprint del Gran Premio de Brasil. Tercer clasificado en la sesión sprint del Gran Premio de Brasil. ¿Por qué me lo pienso tanto si no es tan difícil? La sesión sprint... ¿No tenemos la pole de la sprint puesta siquiera? No tenemos la pole de la sprint puesta siquiera. Perdón, me estoy dando cuenta ahora de que esto está... ¡Nunca he estado! Pero si hace dos carreras que hice esto y se me había olvidado ya. Vale, ok, ya está, perdón, me he liado. Vale, Alonso tercero en la sprint. La misma que la otra, vale, perdón, Ay, tercer clasificado en sprint. Vale, pues el podio de la sprint va a ser... Es que veo a Mercedes muy bien. Voy a poner... Fíjate lo bien que la veo que voy a poner. Russell tercero, Hamilton segundo, Verstappen primero. Aunque puede ganar Hamilton una sprint. Nah, esta va a ser. Y luego, la vuelta rápida Gran Premio de Brasil, ya del domingo. Se la llevó Hamilton el otro día de la última vuelta. Me gustó bastante. Pero esta vez se la va a llevar un Ferrari. Un Leclerc, por ejemplo. Primer piloto en pasar por pit lane en la carrera principal del Gran Premio de Brasil. El otro día fue Checo. Y en esta... Hombre, no creo que Checo vuelva a salir buscando la victoria, ¿no? Desde la salida. Entiendo que habrá aprendido la lección, ¿no, Checo? Escúchame. ¿O vas a querer dar una alegría a tus fans brasileños? Que también los tienes, ¿Quién puede ser el primero en pasar por ahí?
Es que Magnussen. Es que huele siempre a Magnussen tanto esto. Venga, Magnussen. Último clasificado, incluyendo DNFs y DNSs del Gran Premio de Brasil. Pues. ¿Qué he puesto aquí? A Magnussen. Puedo ser consecuente y poner a Magnussen. O viendo que sale Aston Martin ahora, abandono por carrera, poner a Stroll Alonso. Pero venga, voy a seguir con Magnussen. Lo siento, Kevin. Mira que lo hizo bien en 2022, ¿eh? ¿Os acordáis de la pole histórica que consiguió el año pasado Kevin Magnussen aquí? Que no tuvo nada que ver las condiciones meteorológicas. Fue puro ritmo de Haas. ¡Boh! ¡Boh! Décimo clasificado, Gran Premio de Brasil. Vale, Magnussen también, ¿no? Te imaginas, todo el rato Magnussen en todas. Vale, ¿quién rasca punto? ¿A quién rasca punto? Uf, Alonso tiene que volver a puntos, tío. Pero ahora mismo es que parece hasta soñar, ¿sabes? Pero voy a... Me quiero equivocar, tío, quiero que sume más. Pero voy a ponerle un punto a Fernando. Uf, viendo Alfa Tauri no es mala un Yuki Tsunoda, ¿eh? No es mala tampoco un Alfa Tauri con Yuki Tsunoda, ¿eh? Pero voy a poner a Alonso, tío. Y me quiero equivocar, quiero que se lleve más. Pero Javi el otro día en el bolidos confió en podio. Yo ahora mismo ni de broma, vaya. Ojalá, pero no. Tercer clasificado del Gran Premio de Brasil. El podio, vale. El podio definitivo. Nos fumamos aquí. Nos permitimos la licencia del porrillo aquí. Nos fumamos el porrito. Me voy a fumar el porrito aquí, gente. Tercera posición. Carlos Sainz. Cuidado, ¿eh? Segunda posición. Max Verstappen. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Primera posición. ¿De qué soy yo muy de? Sir Lewis Hamilton. En mi cabeza. En mi cabeza. A Verstappen le pasa algo en una parada en boxes. Rollo. Lo que dije ayer. Imagíname sucesos en los que esto pueda suceder. Yo creo que Mercedes no tiene el ritmo. No va a tener el ritmo que tiene Red Bull. Pero Red Bull puede tener algún tipo de problemilla con Verstappen, rollo una parada de 10 segundos que le permita quedar por delante. Algo así. Algo así. Por ritmo puro me extrañaría, ojalá, pero voy a confiar en Hamilton para ganar carreras. Tío, Hamilton lleva un año, casi dos, sin ganar una carrera. Es loquísimo, ¿eh? Es loquísimo. O sea, la última carrera que ganó Hamilton, si no me equivoco, es Brasil 2021, ¿verdad? O sea, Brasil 2021 es la última victoria de Hamilton en Fórmula 1. Es que es loquísimo. ¿En qué momento tú pensabas después de esa victoria que iba a ser la última victoria de Lewis Hamilton? ¿Arabia Saudí fue después de Brasil? ¿Fue Brasil, Arabia? Ah, fue Brasil, no fue Arabia antes. Vale, pues bueno, Arabia Saudí. La siguiente, ¿no? Fue la siguiente semana. La siguiente carrera. Vale, vale, sí, sí, el Brasil. Buah, es que ya fue bueno, sí, sí. Brasil. Vale, 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 pues mira. Bueno, da igual. ¿En qué momento pensabas que ahí iba a ser la última victoria de Hamilton, tío? Loquísimo, vaya. Equipo que sumará más puntos en el GP de Brasil. Pues voy a ser consecuente y voy a poner Mercedes. Que creo que va a sumar bastantes. Va a sumar bastantes. Jeddah se olvida porque la pusieron al final y luego la temporada siguiente al inicio. Sí, debe ser. Por eso mi cabeza lo ha ignorado, sí. ¿Habrá safety car? Sí, Brasil es muy de safety car. O sea, Brasil habrá habido años sin safety car, pero casi siempre recuerdo uno. Posición de Hamilton en la vuelta 44 de la carrera principal del Gran Premio de Brasil. Me encanta. ¿Cuántas vueltas tiene Brasil? Nunca me sé las vueltas que tiene cada circuito. Mira que me lo podría aprender, pero nunca me las sé. ¿Cuántas vueltas tiene el Gran Premio de Brasil? ¿A quién lo sabe de memoria? Que tampoco son datos, hay peña que sabe estas cosas. 70. A ver, es circuito corto. Pueden ser 70-71 perfectamente. Pero bueno, venga, me gusta. Voy a decir que va segundo en esa vuelta. Yo qué sé. Yo qué sé. Lo pone arriba. ¿Lo pone arriba? ¿Lo tiene puesto aquí Adri? A ver. No lo pone en ningún lado. No lo pone.
24 en la sprint y 71 en la carrera. Vale. Vale, y ya está, ¿no? Segundo, vale, perfecto. ¿Dónde pone laps, tío? ¿Dónde pone laps? ¿Me estáis vacilando? ¿Dónde pone laps? Aquí, 71 laps. ¿Veis, chicos? Aquí pone laps, ¿vale? Aquí pone la cantidad de vueltas, ¿vale? Esténse atentos, tío, la próxima vez, por favor, porque, joder. 71 vueltas, 44, mitad de carrera. Sí, a ver, dos paradas ya que. Sí, más o menos. Mi cabeza va a funcionar así. Vale, pues ya está. Esta es mi porra. ¿Cuántas acertaré? Yo que sé, la del safety car y la de Sargeant, último. Y a funcionar una semana más. Gente, participen, que es gratis este año. El año que viene cobramos 50 pesos, ¿eh? Cada uno que quiera jugar. Has participado en la porra formulera, pero aún te falta responder a la pregunta más importante: ¿dónde está Glock? ¿Qué le pasa a Glock? Grande, 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 grande.